la verdad que estamos felices porque ya llega Sarpe Sur y vino Verónica Morales. Me encanta que venga. Gracias por haberme invitado. Me encanta, me encanta. Bueno, ahí estás. Vas a estar en Vamos a estar en Esarte Sur. Ahora el jueves arranca la expo, así que vamos a estar con Mesa del Taller, con mis alumnas, por supuesto, les mando un beso. Bueno. Y vamos a estar trabajando con la gente de H&N, con una mesa y una ambientación que armamos náutica. Muy así lindo. Van a poder ir a visitar. Balo náutico. Esto está divino. Ah, quedó divino. Y es un poco lo que hacemos en el taller, que hacemos mucho reciclado, tapicería. Y es muy fácil para hacer. Y el resultado final es impecable. Así que agradecer también a H&N, a las chicas de Esarte Sur. Vamos a dar, bueno, que es 4, 5 y 6 de octubre, de 13 a 20. Vamos a estar presentando la expo. En la biblioteca Mariano Moreno de Bernal, es de Belgrano, esquina 25 de mayo. Pueden pasar por la biblioteca que está en las entradas, ¿no? Hay invitaciones sin cargo. O si no, también los expositores tienen un montón de invitaciones. Sí, tenemos invitaciones para darles. Sin cargo, así que está bueno. Entren a la página de Esarte Sur para ver todo lo que sea. Y las que van... Las que van se llevan una entradita gratis para Expo Navidad, que va a estar en diciembre. El 6, el 7 y el 8 de diciembre. Muy bien, y también me comentaron las chicas que va a estar Miro Loquet. Muy bien, con un stand y todo. Bárbaro, las chicas del sur. Somos de zona sur, así que le ponemos ficha acá. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos al paso a paso. Bueno, vamos. Gracias, sí, al paso a paso. Vamos a trabajar una madera de pino, ¿sí? Esta madera tiene 50 por 70 para simular los tablones que hicimos en la mesa. La dividimos en 5 partes de 10 centímetros cada una. Lo que vamos a hacer previamente, yo ya la tengo lijada, pero vamos a lijar un poco la superficie para que esté suave al tacto. Siempre la madera de pino hay que lijarla antes de empezar a trabajar. Una vez encintado, yo ya tengo previo acá las cintas marcadas. Vamos a hacer la última que me queda para encintar. Como la madera de pino tiene vetas, queremos resaltar las vetas. Entonces vamos a pintar con el barniz al agua color lapacho. ¿Y por qué uso esponja? Para arrastrar y que no quede tan marcado el color y las vetas se puedan ver. Esto es lo que hacemos en el taller y trabajamos mucho con los muebles con esponja porque es más fácil trabajar. Una vez que terminamos de pintar, vamos a encintar para poder empezar a pintar con los otros tablones. Yo en este caso usé pinturas a la tiza, blanco, caribbean y café. El color solamente va a estar en el centro y vamos a trabajar con los otros tonos. Voy a trabajar de la misma manera, con esponja. Si yo arrastro mucho la esponja, voy a lograr que la veta de la madera se vea. Si quiero que me quede un poco más intenso el color, no voy a arrastrar tanto. Del tabloncito que dejamos en color blanco, vamos a hacer un falso decapado y también vamos a seguir trabajando con esponja. Voy a cargar un poquito la esponja con color café, vamos a desgastar y vamos a empezar a trabajar un falso decapado con la esponja. Esto, cuando hacemos los muebles, quedan bárbaros para las zonas que son curvas y es muy difícil lijar. Con acrílico dorado y un pincel de cerda que esté viejito y desgastado, vamos a cargar el pincel, descargar por completo y vamos a empezar a trabajar en los bordes, en los filos, hacia adentro, para dar un poco de luz a lo que es la madera.
Bueno, vamos a trabajar ahora con el diseño de la mesa. En este caso tenemos unos hermosos stencils de H&N. Sí, tiene los stencils de frase, que podemos elegir cualquiera porque hay un montón. Y en este caso yo usé estos que son de cuarto para poder ponerlos en el ángulo. ¿Sí? Para trabajar en los ángulos de la mesa. Podemos poner menos cantidad como puse yo o pueden ponerlo entero que quedan bárbaro para muebles. Bueno, vamos a ubicar el stencil y vamos a empezar a trabajar con las letras primero. Para trabajar vamos a usar negro y un poco de color dorado, que es lo que estuvimos trabajando en la pátina. Y vamos a trabajar con pincel taponador y en forma circular para copiar el diseño de las letras. Con acrílico dorado y negro hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el stencil de letras, pero esta vez con esponja. Vamos a empezar a trabajar ponceando, descargamos un poquito la esponja para que no se filtre y trabajamos de la misma manera que trabajamos con las letras. Una vez que terminamos todo el stencil, le damos dos o tres manos de barniz a la pieza para protegerla y las patas las podemos pintar con la Choltain color negro o el color que deseen para terminar el trabajo. ¿Sí? Vamos a estar en Esarte Sur, los esperamos a todos. Ahora, en octubre, el 4 y 5 y el 6, vamos a tener mesa con alumnas y también vamos a estar trabajando en conjunto con la gente de H&N. Vamos a estar trabajando una propuesta nueva náutica, que es lo que estamos armando para mostrarles. New Plenty, importador y distribuidor exclusivo de pinceles Dynasty de FM Brush. Tradición de excelencia con más de 90 años en el mercado mundial. La mejor relación calidad-precio del mercado argentino. Importa y distribuye New Plenty. artística@newplenty.com.ar. Si tenés un comercio o querés abrir uno, El Tigre Todo Fibro es el mayorista integral de productos en fibro fácil. Envíos a todo el país. La mayor seriedad y trayectoria nos avalan. Ahora podés comprar por mayor desde nuestra plataforma online en nuestra página www.todofibro.com.ar. Y la verdad es un placer que esté Silvia Kuhn conmigo, me trajo cosas bellísimas, como ustedes saben, todo esto del mosaiquismo, además vidrio, es una belleza esto. Ah, muchas gracias, Hermi. Bueno, en este caso es un mosaico aplicado, la gente por ahí cree que las luminarias de mosaico solo se pueden hacer con venecitas. Hoy vamos a trabajar con otros materiales, no convencionales, es un poco hoy la idea de eso, que veamos cómo otras cosas que vemos como bisutería o como, bueno, ya van a ver, parabrisas y demás, podemos aplicarlo a luminarias y queda tan linda en esta combinación mixta, ¿no? Es impresionante las cosas que se pueden hacer porque da mucha creatividad, podés desplegar el tema de la creatividad, ¿no? Totalmente. Inspiración, color, porque todo esto está como, parece como hecho más suelto, ¿no? Es suelto, realmente está hecho suelto. La creatividad aparece cuando tenemos mucho material, muchas cosas para realmente ponernos creativos, ¿no? Ir probando una cosa a la otra y sí, más si hay que ir un poco trabajando, no con un programa, sino con lo que va saliendo. Yo quiero mostrar esto que es, bueno, una luminaria que me decía que la hiciste hace un tiempo, sí, es una belleza. Está hecha con piezas de bisutería y un material que se llama mica y ahí no se ve, pero las venecitas son negras y atrás luz cuando se enciende la lámpara quedan divino, violetas. Divino, ah, divino. Me alegro que te guste. Bueno, y acá me trajiste todo, o sea, tenés acá de arriba todo. De la mesa. Y lo bueno también es que podemos con nuestra tenaza cuepe cortar canutillos, gemas, piezas de bisú de vidrio. Realmente es una gran aliada para poder salirnos de la venecita y trabajar otros materiales. Tenemos que agradecerle, por supuesto, y están viendo todas las
herramientas de Zócalis QEP, que ustedes saben que, bueno, están ahí, que son espectaculares, que las usamos habitualmente en las clases con Silvia, y también contar que el taller Libertad de Genios se muda. Nos estamos mudando, estamos a unas poquitas cuadras, vamos a estar más cómodos. Estamos ahora en Bolívar 396, en Pilar. En Pilar. En Pilar, a tres cuadras de donde estábamos. Está muy bien, muy bien. Y además, bueno, con Silvia ahora vamos a ir al paso a paso. Ustedes ya saben que tienen los Facebook, todo está para que lo anoten. Y un montón de clases de Silvia de este año que ya se fueron acumulando en YouTube. Sí. O sea, ya tenés, ¿viste? Que se va todo. La gente sigue viendo todas tus clases. Así que un placer. Me encantó todo. Así que vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Vamos a trabajar. Lo que les voy a mostrar un poco es cómo hacer este corazón que tengo acá. ¿Cómo lo puedo hacer en una pieza que no me haga trabajar tanto? Entonces, voy a ir poniendo venecitas sobre un contact, como en este caso, cubriendo toda la superficie que voy a necesitar. Una vez que lo tengo todo cubierto, voy a marcar el mismo corazón sobre estas venecitas, y lo que voy a ir haciendo es cortando únicamente el excedente del material. Voy levantando, voy cortando con mi tenaza QEP de dos rueditas, corto y vuelvo a colocar la venecita en su lugar. ¿Sí? Todo esto va a quedar plano, va a quedar terminado, y una vez que está todo terminado, ponemos silicona y lo pegamos sobre el vidrio que les voy a mostrar ahora. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra superficie con alcohol para que no tenga ninguna marca, ni grasitud, ni polvillo, para que adhiera bien nuestra silicona. Una vez que lo limpiamos, vamos a empezar a trabajar. Acá yo ya tengo un poquito avanzado, ya pegué el corazón y ahora les voy a mostrar entonces cómo vamos a ir creando estas diferentes superficies de volumen. Con nuestra tenaza QEP podemos también cortar canutillos, por ejemplo, estos canutillos largos que a mí me gusta que tengan como diferentes medidas. Y sobre un pedacito de vidrio vamos a poner un poquito de silicona, siempre recuerden que es poco, no mancharse las manos con silicona, y en el caso de que ocurra, siempre ir a limpiarse con un algodoncito, con alcohol o con vinagre, porque esto mancha y mancha mucho. Después se queda sin brillo la pieza, pegoteada y queda desprolijo. En esto lo que podemos hacer también es aprovechar ese desperdicio de venecitas que siempre guardamos, porque sabemos que en el mosaico todo se puede reutilizar. Bueno, llegó el momento de usarlo. Podemos, estos pedacitos que nos quedaron sobre un vidriecito, vamos a tratar de no poner puntas filosas, y si están las puntas filosas las vamos a tratar de dejar hacia adentro, que no queden en los extremos para que no generen peligro al momento de si alguien lo quiere tocar. Estas son todas pequeñas piecitas que vamos construyendo para después dar el movimiento que querramos en la luminaria. Bueno, gemas. Nuestra tenaza de dos rueditas, colocamos a la mitad, mano bien atrás, hacemos un corte seco y las vamos cortando al medio, en este caso. Así las vamos a ocupar. Yo les traje esto que también es como de bisutería, de espejitos. Bueno, vamos a pegarlo siempre con silicona, poca cantidad. Vamos a completar una parte, en este caso es blindex roto. Tenemos piezas así, las vamos a terminar de romper con la tenaza. Esto se va desgranando, es un material muy fácil y aparte no corta, que eso es muy importante. Ahora, al momento de pegarlo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, si yo lo pego así, esto queda transparente como el vidrio. Tengo que pegar justamente la parte que está rota. Así genero ese brillo que voy buscando. Vamos a ir completando entonces todo este espacio con esto, que después con una luz atrás queda precioso. Ya lo ven en una de las luminarias que traje, lo ven aplicado y realmente queda muy lindo. Voy a mostrarles un poco cómo generar estos movimientos. Voy a ir pegando en el lugar que más o menos me gusta. Con venecitas o con piezas de vitrofusión o con gemas,
yo puedo ir poniendo diferentes movimientos a lo que estoy buscando. Y algo que les va a encantar, miren, silicona, colocamos en toda la superficie, poca cantidad, pero en toda la superficie. Y en este caso les traje algo muy lindo que ilumina un montón. Esto es mica granulada. Y miren, la tiramos así. No es lindo esto así. No trabajamos tanto. Aplastamos un poquito, cubrimos toda la superficie y cuando se termine de secar, sacamos el excedente. En este caso, lo que hice recién con la mica, lo hice con restitos de venecitas. En la luminaria esta, primero hice lo verde, lo empastiné y después completé todos los espacios. Acá pueden ver en estos armazones de luminarias para las luminarias de plato, como en este caso acá tengo para una lámpara y también podríamos hacer un poco más chiquititos como para poner una vela. Esto tiene que ver con la creatividad, con que tengan mucho material. Acá fíjense cómo usé unos vasitos de yogur que los corté al medio, generé profundidad. Es para divertirse jugando y creando con todos estos colores y todos estos materiales. Séptima Convención de Pintura y Arte Decorativo Copiade 2018, del 12 al 15 de octubre en el Hotel Alejandro I, Balcarce 252, Salta. Empresas, seminarios y talleres, novedades en materiales, los mejores artistas y todas las técnicas. Entra a la página de Copiade en www.rosalba-medioartesanías.com. La verdad que es un placer y me encanta cuando viene Silvia Monquelos y hoy vamos a pintar rosas. Para variar vamos a hacer rosas. Pero no cualquier rosa. No cualquier rosa porque recibí una cantidad de... Es que la gente nos escribe mucho y mucha gente aprendió a hacer rosas con nosotros mirándonos en el programa. Y entonces me dice, Silvia, esas rosas nuevas que las estás haciendo y no las enseñaste aún... ¡Ay, Dios, qué pelo pincho! Y entonces me senté a hacer los deberes como para que se pueda aprender realmente y lo puedan pintar. Es esta nueva rosa que ves que tiene muchos pétalos acá que convergen todo al centro. Exacto, eso. Y una pollerita corta. Y me puso pollerita muy, corta. Sí, me encanta hoy. Eso de pollerita corta. O sea, todo al centro y pollerita corta, tal cual. Porque la diferencia es que las otras iban... como más para en, ah, exacto. En triángulo, son digamos. Vintage. Divina. Escúchame, otra cosita, vamos a agradecer. A Monitor, que, ¿con qué vas a pintar? Voy monitor. A trabajar con acrílicos de Monitor y toda la base tiene tiza pastel, la pintura, tiza pastel que es muy linda muy y linda. Tiene unos colores muy, muy de moda, muy lindos. Y pinté la taza, entonces le puse barniz vitrificable abajo para que podamos tomar el café que me invitaron para después. Sí, sí, acá tenemos todo lo que quieras, estamos todos para el café y en tu casa seguramente también, porque si no ves a las 8 de la mañana, estás así adicta al café, viste, quieres tomarte un cafecito. Bueno, así que gracias por seguirnos. Vamos a Artística Monitor, la página de Monitor, ahí pueden entrar, tienen todos los productos, Silvia Monquelos, la maestría, por supuesto, que les da... La gran maestra, y vamos al paso a paso. Vamos. A pintar las rositas y todo eso. Gracias. Como hablé con Herminia, que le estaba contando que quiero hacer esta rosa, pero esta está hecha en madera. Hice también alguna en cerámica, pero la mejor forma de aprender en realidad es como les voy a hacer ahora en papel. Porque así el tiempo de secado del acrílico es más rápido, si no tengo que esperar que se seque para hacer el pétalo que sigue. ¿Veis que ustedes tienen acá un redondo chiquito, uno más grande y otro? La diferencia es que estos se abren para abajo, ¿veis que acá es más chico y acá es más grande? Acá es más chiquitito y acá el círculo es más grande.
Entonces, vamos a trabajar y recuerden, hacemos pintura decorativa. Voy a trabajar con un pincel angular y voy a empezar a hacer petalitos a la que te criaste adentro de este círculo, chiquitito, y voy arrimando, como cruzando pinceladas, pero la idea es que tienen que apuntar todo hacia acá. Yo no puedo bajar así el pincel, tengo que bajar direccionado al centro para que dé la apariencia de que en realidad los pétalos están mirando todos bien organizaditos hacia adentro. Esto yo lo estoy trabajando con flotado para que lo vean bien, bien. Una vez que termine eso, ¿qué pasa? Voy a hacer el mismo pincel, pero lo voy a acostar más. ¿Ven? Entonces el pétalo me va a salir sí o sí más ancho. Va a depender de cómo lo acuesto. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que si alguna cosita bajé acá, este pétalo, entonces el próximo voy a tratar de salirlo como de acá adentro. Y ven que voy haciendo cada vez más ancho, porque quiero que vayan todos mirando para adentro, angular, paso algún pétalo encima, otro por acá, no, pero todos mirando hacia dónde, hacia el centro. Con este pincel un poquitito más grande voy a tratar de ir llenando esto. Ven que cada vez acuesto más el pincel porque la zona que necesito llenar es mucho más amplia y voy tejiendo cosas a mi gusto, pero giro. No trabajen como si estuvieran trabajando en un atril porque lo van a tener que dar muchas vueltas a esto. Toda la idea de la pintura decorativa es que parezca que lleva más trabajo del que lleva. Entonces, todo esto, ¿yo qué hago? Recordar que voy a poner cómo. A veces, ¿saben qué hago yo? Ensayo en el aire la pincelada para ver si me queda bien, cómo me queda bien el pincel. Y lo voy haciendo por ahí crecer. Ven cómo todo con el acrílico yo voy moviendo como quiera y formando pétalos. Eso sí, tienen que tener el pincel bien cargadito como para que me aguante. Y ahora un poquitito de canto, ven, así como para ir cerrando. Acá voy a hacer otro pétalo y puedo hacer uno muy grande acá. Esto acá, y acá sí, voy a esfumar un chiquitito, una nadita para cerrar. Una vez que hice todo esto, ¿ves que todo está convergiendo hacia acá? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Una vez que hicieron eso, ya es coser y cantar, porque voy a hacer la famosa pincelada, que es como una pollerita, donde voy siguiendo, son los primeros pétalos que miran para afuera, digamos. En este tipo de rosas también se usa, y yo usando la imaginación de ustedes, se los voy a mostrar. No hagan la hoja de una pincelada. Recuerden siempre que la hoja es como un triángulo, como un... Sí, la puntita y un... Ahora, ¿qué pongo? Pongo y camino el pincel. Camino ahí, camino, camino, camino. Y siempre inclinado hacia dónde. En un ángulo de 45 grados respecto de la nervadura central. ¿Ven que queda rapidísimo y fácil? Eso, no se conflictúen nunca. Recuerden siempre, 45 grados o esto simula nervaduras. ¿Ven? Si yo les tiro un poquitito, es una nervadura. Ahora, recuerden que en pintura decorativa hay una regla tácita. Si mis nervaduras salen del borde, no llegan al centro. En cambio, si yo hago una hoja acá y le quiero hacer una nervadura de aquí,
no llega al borde. Eso es sin falta, recuérdenlo, que entonces tienen un éxito asegurado. Acá también yo le puse unos no me olvides, que bueno, son muy sencillos, hechos con pincel de lengua de gato, así que van a disfrutar mucho de pintarlo. Aquí tienen el esquema en blanco así, y acá lo tienen con las pinceladas hechas, esto con las pinceladas hechas que hicimos recién. Esto va a estar todo en el Facebook mío, van a poder entonces seguirlo paso a paso y yo les corrijo desde ahí.